Muy buenos días, como siempre la municipalidad sigue trabajando. Ya nos encontramos en el sector de Villa Señor de los Milagros y como siempre siguen los trabajos, continúan el tema del el parchado de pistas y nos encontramos con el ingeniero Roberto Juya. Ingeniero, coméntenos por favor los trabajos que se están realizando el día de hoy en este sector. Sí, ante todo, muy buenos días. Estamos ubicados pues aquí en Pilar Lara con Santo Domingo. En esta calle pues estamos ya, se está viendo el asfaltado, de los cuales en breve tiempo, poco tiempo, se va a culminar al 100% lo que es el parchado de las pistas en el sector de Vía Señor de los Milagros. Bueno, estamos haciendo los trabajos en coordinación con la región para que pues, puedan culminar lo más antes posible este trabajo importante, y porque había bastante polución, polvo, pero ahora ya con este parchado ya se va a evitar el tema de la contaminación del polvo que entra en este sector. Estos trabajos continúan, ¿no, ingeniero? Sí, tenemos más o menos en 15 días proyectados para culminar al 100% lo que es el parchado de pistas en este sector de Villa, de los cuales estamos complementando ya las vías principales. También estamos viendo ya el trabajo integral, lo que es el cambio de las pistas y veredas en los sectores de las vías principales. Perfecto, ingeniero. Hemos visto que también han puesto las luces LED por este sector de Villa Señora Milagros. Sí, podemos, como podemos apreciar de noche, creo ya todo lo que es el Pacífico está iluminado con luminaria LED al 100%, y también lo que es Velasco Alvarado, ¿no? En lo que es sector de vía estamos culminando ese aspecto, ya implementación de iluminación LED, y también seguimos trabajando con el bulevar de lo que es Carrión y Maquinarias, y otros sectores del distrito que estamos haciendo trabajo de mantenimiento, y también en las obras de lo que es en Callao. Perfecto, los trabajos continúan hasta el último día de esta gestión. Muchísimas gracias, ingeniero. Con nosotros ya estaremos transmitiendo desde otro punto del distrito, llevándole para todos ustedes más información.